Buscadores de los retro, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a ver un juego de mesa basado en la temática de Aliens. Sí, esa franquicia fantástica, esos xenomorfos favoritos de todo el mundo que, bueno, que nos tienen un poquito asustadillos y que menos mal que no existen mucho. Y bueno, no es un juego de mesa nuevo, pero la verdad es que llevaba tiempo detrás de él. De hecho, he tenido que esperar un par de meses, pero bueno, ahora os contaré un poquito más cuando... ¿Pero qué pasa? Hay movimiento por todas partes. ¿Qué dice de movimiento? ¿Qué se mueve? Empieza la fiesta. ¿Pero qué es un juego? ¿Qué es un juego? Tranquilos, tranquilos, no ha pasado nada, estamos bien, gracias al glorioso cuerpo de marines, pues estamos en perfecto estado, han mantenido a raya a los bichos, a los xenomorfos, y bueno, pues vengo a traeros un jueguito de mesa, este Aliens Another Glorious Day in the Corps, otro glorioso día en el cuerpo, una de las más frases favoritas del sargento Apon, que es también uno de los personajes más característico y carismático, a pesar de tener una escasa aparición en la película. Bueno, pues ese tipo de... encarna ese típico sargento de los marines, ¿no? Es un tío duro, un tío recio, un tío que si le caes bien probablemente sobrevivas, y si no, pues serás carne de cañón para el enemigo. Como digo, es un jueguito de mesa que, bueno, pues que hubiera pasado totalmente desapercibido bajo mi radar si no hubiera sido por culpa de estos dos individuos. Efectivamente, son Jaime y Elena, dos integrantes del Yo Tenía Un Juego, de la revista Yo Tenía Un Juego, que se encargan pues de la parte de los juegos de mesa, ¿no? Ellos tienen pues distintas secciones, y la de los juegos de mesa pues la llevan aquí señor y señora Yo Tenía Un Juego. Que, bueno, que me engañaron, me comentaron que iba a salir este juego, lo estuve viendo, estuve a punto de coger y reservar para el lanzamiento, pero al final pues lo dejé un poco pasar y lo tenía un poco ahí pendiente, y un día vi que en una fantástica web de española, pues que lo tenía, y de hecho lo tenían de oferta, el pack completo, porque salió este juego y luego salieron unas expansiones. Y el conjunto pues salía por 160 y tanto, 170 euros todo junto. Y lo pusieron en 135 euros el pack conjunto. De hecho, si os dejaré, la web es eMinis. No está patrocinado el enlace. A mí me ha costado 135 el pack. Creo que ahora ya no está el pack conjunto. Pero lo podéis comprar las partes sueltas y de hecho la tienen un descuento, ¿vale? Que están de oferta. Os dejaré el enlace a la página, vosotros lo buscáis. ¿Qué cositas trae este? Además, esto os puedo decir que por de pronto pesa 1,800 kg a 1,900 kg, o sea, casi 2 kilos de cartón y plástico. Y es un juego de escaramuzas, está bastante chulo. Trae, por supuesto, pues trae figuritas, trae miniaturas que requieren de ensamble, ¿no? De montaje. Con 7 personajes, 7 caracteres principales, 7 protagonistas, y luego pues 16. Xenomorfo, 16 aliens en múltiples poses, distintas poses, para que haya un poquito de variedad. Y bueno, pues son, el juego consta de 6 misiones. Voy a hacer una review muy por encima, un unboxing y review muy por encima, porque ya el juego tiene bastante tiempo, ¿vale? Tiene por lo menos año y medio, un añito y pico, o sí, un año y pico. Y bueno, pues ya hay distintas reviews, hay vídeos de cómo se juega y tal, ¿vale? Así que yo voy a hacer eso, un unboxing y una review un poquito rápida. Os explicaré un poquito también sobre qué va el juego y poco más, ¿vale? Pues así, con cuidadito, para que llevo mucho tiempo detrás de este juego como para ahora estropearlo. A ver si soy capaz de abrirlo con cuidadín. Esto es lo que suele pasar cuando tiene uno más susto que otra cosa.
Pues no atinamos la tecla. Vale, por aquí. Como os digo, el juego pues tiene... es un juego cooperativo. Podéis jugar con más... bueno, y de hecho es recomendable jugar con más personas, aunque creo que se puede jugar solo. Ya tenemos la marca de la casa, ya le da un toquecito al trípode. Y como digo, un juego cooperativo de misiones. Tenemos 6 misiones. Me encanta. Ese ruidito, me encanta ese ruidito. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, pues tenemos por aquí el libro de reglas, que nos explican pues cómo se revelan las cartas, las cartas de misiones, las fichas de tablero, porque el tablero lo podemos montar de una vez o podemos ir añadiendo zonas, si no recuerdo mal. Y de hecho creo que hay unos tokens en el que no sé si representamos la vida, o que a lo mejor en vez de, si hay 4 aliens, pues en vez de poner a 4 figuras que no ocupan mucho sitio, pues podemos poner una ficha por cada uno de los aliens para que representan a... No, de hecho dice, estos tokens are extra hit points for the alien model on top of the... Ok, son puntos de vida extra para la figura que esté encima, ¿vale? O sea, perdonadme si digo alguna tontería, porque no lo vi en su momento, vi cómo se jugaba y tal, pero estoy hablando un poco de memoria, puede que haya alguna cosa que me invente. Como digo, eran 6 misiones, de hecho eran 4, son misiones concretas de rescate o de búsqueda de información o de rescatar a Knut o a algún otro personaje. Y otras 2 misiones que básicamente son de sobrevivir, matar o que te maten, resistir oleadas de alguien y escapar. De hecho, esas son bastante jodidillas, con perdón, son bastante difíciles porque la... De hecho, mira, tenemos aquí misión 1, rescatar a Knut. Porque cacería de bichos, porque en esas 2 misiones te dejan con una sola pistola y debes de buscar por el tablero, por la estación, que es donde se desarrolla la aventura, este juego principal, el ensamble que tenemos en el ensamble de la figura. Tampoco registra mucha más dificultad. Y estos son la tarjeta con los tokens, en su troquel, que se llama. Estos son unas fichas de puntos de vida o de daño, si no recuerdo mal, y deberemos de ir girando. Creo que iba metido en esto de aquí encima, y vamos a ir mostrando los puntos de vida que le queda a cada personaje. ¿Qué más cositas? Lo que estaba diciendo, que eso, que te dejan con una pistola y debes de buscar en el complejo. Hay que ir buscando las armas, ¿vale? Estas son las fichas de personaje con las características. Luego, características, pues todos los... Mira, este se ha salido. Todos los personajes no son iguales. Cada uno tiene una serie de características. De hecho, podemos crear barricadas, por ejemplo, porque tenemos una serie de turnos en las que nos moveremos. Y a partir de cierto turno empiezan a moverse y a aparecer los aliens. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues podemos crear barricadas, pero no puede... Este es el tablero, que se puede... se ensambla, ¿no? Se van acoplando estas tarjetas grandes para crear el complejo. Pues como digo, todos los personajes no pueden crear barricadas. Hay ciertos personajes que sí crean barricadas y otros que no, que directamente son los que tienen armamento o armamentos pesados o algunas otras habilidades. ¿Cómo se juega? Si sois 2 personas, por ejemplo, pues... aunque solo haya 2 personas, se llevan todos los personajes, ¿de acuerdo? Podéis dividir, si sois 2 personas, pues uno lleva 3 y el otro lleva los otros 3, porque todos los personajes deben estar en juego, como digo, para no tener que decidir entre uno u otro. Los personajes principales pues están en verde, pintaditos de verde, mientras que los aliens, pues por supuesto, están en un fantástico negro, que de hecho se presta bastante a ser pintado. Hay varios vídeos, podéis buscar en YouTube vídeos de cómo pintarlo para darle un brillo azulado o reflejos, o hay gente que los quiere más mate. La verdad es que los detalles, las figuras tienen muchísimo, muchísimo detalle. Fijaos aquí el detalle de las costillas, la cabeza, los dientes y esta cosa que esto que está aquí en la mandíbula, no, estas
estos tendones que permiten la apertura y cerrar, están geniales, están geniales, están muy muy detalladas. Pues tenemos dados, esto no sé qué es lo que es ahora mismo, unos taponcitos y dos mazos de cartas, como digo, pues con pues el coste, si queremos usar este arma, pues tendremos que gastar 3 puntos de algo, que ahora mismo no sé, serán de movimiento, 3 puntos de acción. Ya digo, no recuerdo las reglas, así os he contado un poquito por encima. Bien, aquí está la carta en la que tenemos la fase de, explica la fase de los marines. Creo que hay una por cada jugador, probablemente. Pues eso, el primer paso, se puede resetear el dial de puntería. Ah, puede que lo que han enseñado del 1 al 10, o una de las otras, sea el dial de puntería. Resolver todas las activaciones de habilidades, las tarjetas de equipo. Y podemos hacer hasta dos acciones, que son mover, atacar, barricada, apuntar, interactuar, tarjeta de acción o descansar. Supongo que será que después de haber hecho alguna acción requiera descanso, pues para recuperar algún punto. Resolver toda la activación de habilidades, usar el rango para activar los grunts, que son los personajes que no llevan, que no son dirigidos por nadie, digamos. Y pasar el token de activación. Después iría la fase de los aliens y después pues la fase de finalización. ¿Vale? Que supongo que será para resolver y finalizar los efectos de la fase, chequear para victoria o para derrota y hacer limpieza. Bueno, pues... ¡Ah! Mira, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, que me encanta este. Esto es muy peligroso y de hecho es uno de los sonidos más estresantes. El detector de movimiento. De la peli, es que esto es estresante, ese mismo sonidito. Y como digo, bueno, pues esto es el contenido que lleva el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya digo, poco poco montaje, cabeza, brazo con arma, brazo derecho, este tiene la cabeza puesta, este lleva la cabeza aparte, esta es Snoot con su saludo militar. Este es el contenido pues de la De la, del tablero juego principal. No es necesario en las expansiones, ¿vale? Para jugar, son complementarias. Y ahora las vamos a ver. La ficha de personaje, por ejemplo, este tiene 8 de puntería, 5 de puntería, este tiene 7, este tiene 6. ¿Vale? Pues era puntería, no eran puntos de vida. Los puntos de velocidad, defensa y melee es como el cuerpo a cuerpo, ¿no? Puede ser. Probablemente. Más cositas, más cositas. Pues vamos a ver las expansiones, ¿no? Esto por aquí y esto por acá. Cierro rápidamente y pasamos al siguiente. Las primeras canciones que salió es Get Away From Her, You Pip. ¿Sabes? O sea, aléjate de ella, puerca. Es una expansión. Esta pesa. No es que lo haga a ojo, ¿vale? La he pesado antes, esta pesa 1 kilo, casi 1,5 kilos, 400 y pico, 1 kilo, 400 y pico. En total, el conjunto de las expansiones más la base son 3 kilos. Y bueno, pues esta está muy guay porque puedes jugamos en el nido, ¿vale? Esa escena cuando a Ripley va a buscar a Newt y se encuentra los huevos y baja hacia el subsótano 3, creo que fue. Bueno, pues añade nuevas miniaturas, añade a la reina alien, enfréntate a la reina alien, puedes luchar en el nido, o sea, es una expansión de la campaña con nuevas misiones. Y añade también este Power Loader, fantástico Power Loader, que es flipante, flipante. Así que le vamos a echar también un vistacillo por aquí, así con cuidadín. Precisión de cirujano. Y bueno, pues ya os digo que los chicos de Jaime y Elena me metieron la idea en la cabeza y lo más gracioso es que ellos al final no se la han comprado. Así que espero que os estéis muriendo de envidia. No, hombre, un abracito, besitos para todos. Ahí está. Ya cayó. De nuevo, pues aquí tenemos el libro de reglas. Vamos a echar un vistacillo. Bueno, obviamente más finito, pues lo que hace es añadir. Hay menos figuras, algunas fichas
Y añade pues hasta 5 misiones más con sus nombres, pues Nod. De nuevo tenemos que rescatar a Nod, Escape, sobrevivir, Retrieve, que ahora mismo no caigo lo que es, y Sulaco supongo que será entrar, llegada a la nave para escapar. Aquí tenemos tablero. Oh, este tablero es tablero flexible. Estas hojitas son flexibles, parece como de plastiquín. Vale, que son. Viene por aquí las misiones. Cuidado, esto no quiero que se vea porque son las órdenes y las cositas que vienen en cada misión, ¿vale? Por si no la habéis jugado, para que no haya spoiler. Instrucciones de montaje de las piezas. Y bueno, pues las fichas de personajes. Aquí tenemos al fantástico Bishop. Más tokens por aquí. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que los artes son espectaculares. Y bueno, pues tenemos de nuevo este tablero. El tablero, fijaos que no lo enseñé antes, pero es reversible. De hecho, tenemos por aquí el complejo. Son piezas del complejo. Esto parece que podría ser el Sulaco. No, la zona donde recogió, bajó la nave de Bishop a recoger a Ripley, en la plataforma esta de aterrizaje. Y por aquí pues creo que he visto el nido. Bueno, no, esto es el Sulaco. Es la zona de aterrizaje de la nave, dentro de la nave Sulaco, donde aterrizó este pájaro, digamos, ¿no? Y esta es la esclusa donde tendremos que llevar a la reina para deshacernos de ella. Y aquí tenemos el nido, ¿no? Aquí y aquí. Qué maravilla, qué bonito, qué preciosidad. Bueno, por aquí tenemos el Power Loader que habrá que ensamblar. Aquí está Ripley. Este es Bishop controlando la nave desde remoto. Aquí tenemos el Bishop partido por la mitad, cuando la reina, pues, ¡fua! Madre mía, las cabecinas que hizo. Y aquí está Ripley con Newt en brazos, que falta media Newt. Que hay. O Newt, como nosotros le decimos. Yo creo que casi todo el mundo dice Newt. Y aquí está bueno, pues la reina, ¿no? La pieza maestra. Esta reina, esta figura que sobresale sobre las demás cuando esté ensamblada. Y qué maravilla, qué maravilla. Fíjala, está. A ver, a ver, a ver. La cabeza está hueca. Aquí está la boca. Qué chulo. Muy chulo, sí, señor. Y tenemos por aquí, oh, un mazo pequeñito de cartas de reacción. Sangre ácida, que se juega cuando el modelo del alien es asesinado. Pues tienes que ver si salpica, si no salpica, si te hace quemaduras, ya sabéis, ¿no? Aquí tenemos un pequeño mazo que se añadiría al mazo de cartas de juego, que ya está en juego. Y bueno, pues más cartas de acción. Y sí, cartas de acción. Mucho. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿qué más cositas había? Bueno, pues sacaron esta expansión bastante grande. Y luego, aparte de esto, sacaron otros dos expansiones más pequeñitas. Porque ya no eran, si no recuerdo mal, no eran expansiones de misiones. Sino. Una expansión, a ver, o puede que sí. El Ultimate Badasses, los Ultimate Pateadores de culos o algo así. Y lo que tenemos es una expansión de figuras para añadir, pues, los soldados estos que faltaban, ¿no? En la primera tenemos, pues, al Cabo Hicks, que creo que tenemos a Vázquez. Y aquí tenemos a Dietrich, tenemos a Apon y alguno más que tenemos a Burke por aquí. Ay, ¿cómo se llamaba este? El compañero de Vázquez, que también llevaba un rifle de esto con auto apuntado. Bueno, pues lo que hace es expandir con 64 nuevas cartas de experiencia, 4 dados y 6. Los 6 personajes con sus 6 cartas de personaje. Vamos a abrirlo. Creo que también está Bierboski. Ya digo, no recuerdo quién más está. ¿Quién está? Como hay algunos personajes que apenas aparecen durante un momento, los pobrecillos. Una pena.
Duran muy poco. Menos mal que iban a patearle el trasero a los demás, a los aliens, que si no. Y bueno, pues aquí tenemos los daditos, son dados de 10 caras. Aquí tenemos pues, las fichillas estas. Hombre de la compañía, con derechos exclusivos. Oh. Los personajes. Pequeño libro de reglas para ver cómo añadimos estos personajes. Tenemos aquí al sargento Apon, al lugarteniente Tim Crow, que desgraciadamente pues eso aparece demasiado muy poco en la película. Tenemos aquí a Drake, ese es, por favor, Drake, a Biesbocchi. Tenemos al Cynthia Dietrich y a Carter Burke. O sea que tenemos a Vázquez, a... ¡Uy! Se me olvidan los nombres. Y por aquí la guía de ensamble. Los nombres, los nombres, los nombres. ¡Ah! Tiri, tiri, tiri. Pues prácticamente los que sobreviven a la piloto. Y... No me acuerdo quién más. Bien, pues todo este es el contenido. Estos son los tres packs que vais a poder encontrar a la venta. La base más las dos expansiones. Y si comprabas el pack completo, pues conseguías este pack exclusivo para aquellos que compraban el pack completo, que son un pack de assets y amenazas y hazard, ¿vale? Que son 34 piezas de plástico duro de miniatura, que son pues contenedores de armas y medicina, botiquines, ya sabéis. Tenemos dos Sentry Gun, dos armas de estas automáticas. Tenemos computadoras para cuando haya que buscar información en alguna de las misiones. Y luego tenemos Facehugger, los abrazacaras. Y tenemos huevos, tenemos eggs. Huevos cerrados y semiabiertos. Pues para expandir y ampliar todos estos juegos que ya de por sí traen un montón de miniaturas. El juego, sobre el juego, decir, no lo he jugado, pero por lo que he visto es bastante, bastante dificilillo. Es bastante dificilillo. En el momento en que empiezan a aparecer los aliens, la cosa se empieza a poner bastante complicada, por lo que he visto. ¿Vale? Entonces, quizás haya que modificar un poquito alguna de las reglas de forma casera y para ayudar un poquito a que haya alguna posibilidad de ganar y de terminar la misión. Bien, esta caja ya estoy viendo que las otras cajas son cajas rígidas y esta caja pues no es rígida, es una cajita de cartón pues además puro estilo de Warhammer. Aquí por favor. Ah, se ha quedado pegado. Vamos a abrir por aquí y vamos a ver pues todo. La verdad es que está, no trae nada, no trae tarjetas ni cartas. De hecho, por lo visto las reglas... Lo que hace es ayudar un poquito a la ambientación. Realmente no incluye ninguna regla especial. Cuando en una de las misiones pues hay que buscar información, pues tenemos las computadoras. En las misiones en las que hay que buscar o sobrevivir al ataque de los aliens y buscar esas armas, pues podemos buscar en estos contenedores. Y los huevos supongo que serán para la misión en el nido, ¿no? Con la reina alien y tal. Está muy chulo, tenemos uno. Dos abrazacadas, 2, 4, 6, 8, 8 huevos. Bueno, pues aquí lo ponía, ¿no? Tenemos dos abrazacadas, 8 huevos, dos armas de vigilancia automática, 6 terminales de computadora y 16 crates, que son los contenedores. Ensamblaje mínimo y diversión máxima. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y ya os digo, esto es un pequeño unboxing, una pequeña review por encima. Hay vídeos en los que se ve cómo se juega y bueno, pues nada, espero poder disfrutar este veranito de unas partiditas. Así que nada, os dejo y os veo en el próximo vídeo. Adiós.